Buenas coleccionistas y amantes del coleccionismo, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy voy a enseñaros un poco las cosas que me he ido comprando en el día de Star Wars, que bueno, como estaréis viendo en la pantalla esta de aquí, os dejaré pues todas las ofertas flash que han habido y espero que os haya dado tiempo a coger alguna. Creo que hoy sigue estando el skiff algunas ofertas flash, pero la mayoría volaron en sí. Yo me pillé el Darth Revan. Me compré el blanco, que es Jedi Knight Revan, el de Black Series, que ese, bueno, no fue en Amazon, fue una compra que hice el otro día. Y luego me compré el básico, ¿no? El de Knights of Revan. Luego me compré el pre-Visla, que ahora os lo enseñaré todo. Os dejaré aquí un vídeo pequeño enseñando cómo me llegó de Amazon, que la verdad es que fue un poco ruina porque, mira, me metieron... O sea, me compré este también, el Magna War, que estaba a 20 euros, que la verdad es que este lo quería. Y bueno, igual me compro dos para tener el Grievous ahí en medio, bastante chulo. Y me vino con las vintage un poco rotas. De hecho, me vino el pre-Visla, como veréis, roto. Pero bueno, me quedé uno para abrirlo y otro cerradito. Y bueno, hoy también he comprado el Amorreano. Vale, que este ya está empezando a volver a subir de precio otra vez. Así que si queréis comprarlo, compradlo ya. Creo que estaba en Amazon por unos 35 euros con el envío Prime gratis. Porque esto dentro de unos años van a valer un montón, igual que los de la Vintage. Vale, aquí lo tenemos. Yo ya me compré uno en su día en Miravía hace ya unos meses. Lo que pasa es que... bueno, me compré dos. Uno que lo tengo cerrado y otro que lo tengo abierto. Este también lo voy a abrir. En su día me compré uno, pero claro, quiero hacer un diorama de Black Series de Jabba, con el nuevo Jabba el Hutt que han sacado. Y la verdad es que este lo necesitaba en el display. Yo creo que con dos es suficiente. Si hubiera estado más barato me hubiese pillado otro más, pero ya por 35 pavos. Yo el primero lo pillé por 20, pero porque tenía un cupón también. Pero ya es que van a ir subiendo a 57, 60 pavos, ya veréis. O sea, pillároslo ya, no lo dejéis pasar porque es una muy buena figura y no sé. Dentro de poco estará ya otra vez el precio por los cielos. Así que vamos a abrirlo, lo enseño y ahora os enseño un poquito. Personaje favorito de Star Wars, podría decir, es el Gamorreano. O sea, como veis aquí en el Palacio de Jabba tengo 1, 2, 3 y son bastantes para lo que cuesta conseguirlos, y 4, uno sin casco, y quiero como 3 o 4 más. O sea, ojalá los reediten porque es una pasada. De hecho, me quiero comprar la versión antigua para tenerla en su caja, que tiene una variante que es como que tiene el morro un poco más clarito, más desgastado. Este está mucho mejor, la verdad. Está bastante guay. Está, no sé qué queréis que os diga, está bastante bien hecho. Y bueno, quería dos para uno tenerlo con la boca cerrada y otro... Espérate que no quiero lastimarte los dientecitos. Tenerlo con la boca así un poco abierta, no. No quiero ponerle la boca rollo súper abierta, como chillando, porque no sé, no me mola demasiado. Así me parece que está bastante guay. Además, como tenía el Luke Skywalker del Retorno del Jedi. ¿Cómo tiene cajas por aquí? ¿Qué es este de aquí? Que ya lo tenía abierto, este lo compré cerrado. Me compré uno y me vinieron dos. Así como lo escucháis, compré uno y vinieron dos, entonces me quedé uno. No, en verdad no, sí, compré dos. Pero es que, no sé, lo compré un poco porque estaba en oferta. Y no sé, está bastante chulo, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo... Bueno, voy a ponerlo en el sitio donde voy a hacer el display. Vamos a poner los dos y os voy a enseñar un poquito las cosas que he ido adquiriendo y cómo va la colección, ¿vale? Así que, dentro vídeo. Ya sería dejarlo por aquí, ¿vale? Y poner otro ahí, que lo tengo por ahí atrás, pero estoy pensando si comprarme otro o poner ese, es que no lo sé. Porque me gusta cómo lo tengo con la caja ahí al lado, la figura abierta, como si fuera rollo exposición de Hasbro. Sabes que me gusta cómo queda ahí, la verdad.
Pero bueno, no sé, veré. Es que también sería un poco excusa para comprarme otro más, pero... Es que está muy chulo, ¿qué queréis que os diga? Me gusta cómo queda ahí con la caja y abierto. No sé, ya veré, son un poco manías, pero ahora vemos. Pero bueno, en principio el diorama va a ir aquí. Bueno, más que un diorama va a ser el display con Java, el hat de fondo ahí, para cuando lo pueda conseguir, con Leia esclava. Y no sé si me compraré a Lando y todo eso. El que seguramente me compre es al VIP Fortuna. Y bueno, ya cuando saquen más alienígenas, porque seguramente sacarán por la Black Series, entonces me esperaré. Y bueno, voy a enseñaros un poco lo que he comprado también. Que bueno, me he comprado ese Previsla. La verdad es que está bastante guay. Me compré dos, uno para tenerlo cerrado y otro abierto, pero no sé si comprarme otro para tenerlo con el casco. Es que bueno, yo soy así. Tenerlo volando ahí de fondo o lo que sea, no sé. Ya. Es que como está 12 euros esa oferta también, eso me tienta. Y bueno, hice como esta repisa, o balda, como queráis llamarlo. Que bueno, tenía pensado poner una de madera blanca, como esa, ahí encima del pack. Pero me di cuenta que la luz no iluminaría tanto el pack. Entonces le puse una de acrílico que tenía por ahí. Y la verdad es que queda súper bien. Parece así cristal y encima tampoco pesa tanto. Y voy a poner ahí la balda de Clone Wars. Que bueno, yo colecciono las de Action Life. Aunque hay alguna de Clone Wars que me mola. Tipo la Shakti esa. De dibujo no está mal. Pero bueno, esa ya... Y esa va a ser mi balda de Clone Wars, sinceramente. Los... Bueno, los Art Troopers sí que los voy a poner aquí en el ejército. Aunque pertenezcan a Clone Wars, pero por, más que nada por juntar un ejército. Y bueno, ahí pondré los Mandalorianos seguramente, a Darth Maul, Clone Wars y eso, al nuevo Anakin este que van a sacar, Obi-Wan. Bueno, pero ese es el espacio delimitado. Y luego también me he comprado lo siguiente. Que bueno, que es este Darth Revan. Vale, ahí tenemos el de la Legacy y aquí el de la Vintage. La verdad es que no hay color, está súper bien. El morro sinceramente tiene mucha diferencia. El de la Legacy está muy chulo. Y viene ya con la espada lila incluida. Y bueno, me he hecho esta balda de Jedi de universo expandido, que coleccionaría todos los Jedi raros de comic packs y tal. Y aquí tenemos el Magna War que os enseñé antes, que bueno, pues lo he abierto. Y bastante guay, he puesto ahí algunas cajas de fondo, que chulo, la verdad. Ahí pondré, pues eso, el ejército de la Secura y aquí a Grievous con sus dos Magna Wards. Y pues aquí a los Jedi. Bastante top, la verdad. Muy chulo. Y pues bueno, eso ha sido un poco lo que he estado comprando. Ya cuando me lleguen más cosas os iré enseñando. Y nada... Comentarme qué habéis comprado, si os ha dado tiempo a comprar alguna oferta de Amazon. Y ya, pues nos veremos en la próxima. Así que un saludo, ya, hasta luego.